Hola muñecas, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo el video de mi colección de maquillaje. En esta ocasión solo estoy grabando la introducción y el final de este video porque la primera y última parte del video de la colección de maquillaje se perdieron en una computadora que ya no quiso prender. Pero toda la colección de maquillaje la voy a grabar o la grabé en mi cuarto de soltera. Entonces, para no perderme ese video de 30 y tantos minutos, pues decidí mejor grabar la introducción brevemente aquí en mi nuevo cuarto, en la casa donde estoy viviendo ahorita, aquí pues en mi nueva casa, y pues mostrarles la última colección. Este video de la colección de maquillaje fue grabado dos días antes de mi boda, o sea el 7 de diciembre. Muchas cosas ahorita de las que estaban así pues ya, o sea, básicamente nada es igual a como ustedes lo van a ver en este video, pero quiero que entiendan que este video lo hice con la finalidad de tener un recuerdo muy bonito de lo que fue mi cuarto y mi vanity en mi cuarto de soltera. Este video tiene un valor sentimental y emocional importante para mí, entonces no lo hice con ningún afán de presumir o de solo atraer, no sé, gente. No, para nada. Espero que les guste, ustedes que me entiendan, claro que sí, porque yo sé que aparte de que a ustedes les gusta mucho, más allá de eso, ustedes entienden perfectamente cómo me siento por todo lo que he pasado, por todas las emociones, por toda la felicidad. Entonces, pues espero que el video les guste y espero que no se haga muy, muy largo. Ustedes tráiganse algo para comer mientras están viendo este video porque en serio está muy, muy largo. Y pues vamos a comenzar. Y bueno, chicas, pues como ustedes recordarán, este es como el espacio donde yo tengo mi maquillaje. Este es el vanity que yo tengo y este fue hecho a mi medida y con las características que yo quise. En esa parte de abajo, donde ustedes pueden ver acá, tengo algunos zapatos y tengo, por ejemplo, en esa zona de ahí, tengo algunos zapatos y esas del medio son unas bolsas donde tengo pues productos que son nuevos y tiene esa repisa, esa yo quise que se la mandaran a hacer. Luego sigue por acá arriba estos cajones que ahorita les voy a mostrar qué es lo que tienen, pero no todo tiene maquillaje, de hecho creo que solamente es el primero. Y así es en la parte de arriba. En total el espejo del vanity tiene 12 focos, como ustedes pueden notar. Un poco. Y tengo repartidos los focos entre luz fría y cálida. Por ejemplo, estos tres focos son de luz fría, luego cálida, fría, cálida, fría, fría, fría y cálida. Es el último que está al lado de este espejo, este de acá. La verdad es que estoy muy muy contenta, fui muy feliz mientras tuve este vanity. No me lo voy a llevar, este vanity se va a quedar aquí en la casa de mis papás junto con algunos de los muebles que tengo en este cuarto. Bueno, lo primero que tengo es esta cajonera que ustedes pueden ver aquí. Y pues bueno, en esta parte de aquí atrás tengo unas gavetas pequeñas de acrílico que son como cajoncitos. Lo primero que tengo acá en esta gaveta son puras cositas de ceja. Tengo este fijadores de ceja sin color y con color. Y este, por ejemplo, que es uno de Prolux, que es como un crayón igual para... Ah, no, es de Tango, de para fijar la ceja. Tengo de City Color, de Prolux, de Mary Kay, de Arabella y de Benefit y de L'Oreal. Luego tengo este cajón que está de esta manera. En este lo que tengo son delineadores, ya sean negros o con color. Tengo de Jafra, tengo unos de NYX, tengo de Prosa, tengo de Avon y tengo de Kegel Jalile. Son todos los que tengo acá. Y luego en esta parte de aquí tengo de la marca de Rominic, tengo de esta marca que se llama Rominic también. Este no trae marca, pero me acuerdo que lo usaba mucho en la secundaria. Tengo este que es
Creo que también es de Romini, que es que no me acuerdo. Pero bueno, pues tengo este de Amouret y de Organics. Aquí tengo como, todos son líquidos. Este de aquí todos son líquidos. Y luego aparte, en esta parte de acá tengo dos pomadas de cejas. Que originalmente este cajón era de cejas. Pero pues no tengo tantas cosas de cejas. Entonces tengo esta pomada de L'Oreal y esta de Benefit. Y un rímel de Avon. O sea, no porque sean marcas económicas. Pues ya las voy a quitar de lo caro, ¿no? Luego tengo la paleta de Jackie. La de Ice Cream Shop. Y abajo de esa, porque igual les digo, no me gusta que se vea como que tanto el desorden, entonces esto así como que ya hace que no se vea tanto. Tengo la pomada de la marca de Cara Beauty, tengo la de Anastasia Beverly Hills, tengo estas dos de Clean Color, la de Tarte, un delineador en gel de Maybelline en el tono negro, esta pomada que es de Prolux y este delineador en gel de Bobbi Brown. Y el polvo para cejas de Bisú, que la verdad es que casi no lo uso, creo que es en el tono lenteja. Y luego aparte también tengo este que también es un kit para las cejas de la línea MAC. No tiene tanto tiempo que lo compré, pero sinceramente no lo he usado mucho. También tengo unas pestañas de Vaiapol que me voy a dar a la tarea posteriormente, si no me da tiempo antes de la boda, de mostrarles en un video la mala experiencia que tuve con este producto. Pasando al segundo cajón, lo que tengo son correctores. Igual se darán cuenta de que ya como que modifiqué un poquito esa parte. En la parte de enfrente tengo los correctores que son como de ruedita. Por ejemplo, tengo estos de la marca de Lure. Tengo este, este es un primer de la marca de Cara, pero como es en el mismo formato. Este también es de Lure. Tengo este de Benefit, que es el Boeing Ink. El de MAC, que es el Studio Finish. Y este que también es el Boeing Ink, pero en una versión como mini. De este, como de viaje. Entonces estos son los que tengo acá. En esta parte de acá tengo el Blendable de la marca de Lure. El que más uso de Tarte, que es el Shape Tape en el tono Light Sand. Y tengo dos de la marca de Adara. Esto es lo que tengo como enfrente. Y luego atrás igual tengo cajoncitos. Tengo, por ejemplo, aquí el de la marca de Avon. Tengo el de la marca Natura. NYX, Fit Me. Y Fit Me y Infalible Pro Glow de L'Oreal. Luego tengo el H Rewind. Tengo uno de Bisú, otro de MAC, uno de NARS. Dos de Benefit. Y este Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Luego aparte tengo otro de Natura, tengo este otro de Tarte que es en el tono Light Medium Honey y también lo tengo en el tono Light Medium. Estos productos me encantan, es mi corrector favorito. Y tengo un primer de Essence y un corrector de Wet n Wild que es el de Photo Focus. Luego aquí tengo el concealer de Pink Up. Tengo otro de Boeing Ink. Pero este es como de extra fijación o algo así. Tengo unos de LA Girl y de Navi. Tengo uno de la marca de Navi. Pero ese no lo uso casi. Yo creo que probablemente lo voy a sacar muy pronto. Este, tienen como la misma organización estos cajones. Pero este está invertido. Si se dan cuenta. Acá en la parte de atrás estaban los cajoncitos y ahora en la parte de adelante es donde están los cajones. Lo primero que tengo son estas sombras. Antes tenía sombras de Gel Habibe, pero la verdad es que ni las usaba, entonces mejor ya las deseché todas. Y me quedé solo con algunas sombras individuales de Bisú. Estoy con eso de que quiero mi colección completa. Tengo una de Mary Kay, tengo estas dos sombritas en glitter, de glitter líquidas de Stila. Tengo dos glitter de Beauty Creations. Tengo estos glitters de Bisú. Que estoy desecuando con que los quiero prensar. Luego tengo este de LA Colors. Tengo esta base de Lure. Y yo creo que mejor esta la voy a pasar por acá arriba. Luego tengo los de LA Colors y aquí tengo puras prebases de... Es que creo que les estoy tapando la luz, ¿verdad? Luego aquí tengo puras prebases, ya sea de glitter o de ojo, o de sombras más bien. Tengo de la de Wet n Wild, la de G-Cat Beauty, que son las que más uso. Tengo la de Jordana, esta de Lure, que la verdad no me gusta.
Urban Decay Primer Potion. Tengo esta otra de Lure también, pero este es en un tono más oscurito. Este Glitter Glue de Bitsy no lo he abierto. Y tengo este primer de Prolux, pero ese tampoco lo he usado. Y tengo una sombrita de Jafra. Eso es lo que tengo en la parte de adelante. Y luego en la parte de atrás tengo, por ejemplo, aquí tengo de estos octetos y cuartetos de la marca de Bisú. Tengo estos tres. Este es el 4, este es el 29, pero tiene otras dos sombras extra. No sé en qué momento se rompió esto. Y tengo este otro cuarteto que es mi favorito, es en el número 27. Entonces estos son los que tengo de Bisú, todos neutrales porque son los tonos que más uso. Tengo este quad de City Color de correctores. Y luego tengo las tres rueditas de Milani que ya les había enseñado en un video de maquillaje probando productos nuevos. Y tengo un producto en esta parte de acá de la marca de Bobbi Brown junto con una vaselina de Sparks, pero no sé qué hace ahí esa vaselina, la verdad. Y así llegamos al cajón número 4, que es este de aquí. Este ya está más grueso que los otros. Tengo uno pequeño, dos medianos y luego uno más grande y luego el otro que está más ancho. En esta parte de aquí tengo los primers. No tengo todos porque no me caben. No me caben todos. Entonces, bueno, primero tengo el de Rimmel London. Tengo el de NYX Shine Killer. El de la línea Marc de Avon. El primer oil de City Color. El Baby Skin de Maybelline. Tengo esta cremita que es más o menos como un primer, pero ya saben que me causó alergia a mi piel. Tengo el que recientemente estuve comprando de Pink Up. Tengo este que es de Wet n Wild. Este me ha gustado muchísimo, un buen. Si tienen la oportunidad, cómprenlo. Luego aparte tengo este de L'Oreal Matte Look, que también me gusta. Tengo el Revitalift Miracle Blur. Este ya está fuera de de tiendas, ya no lo hacen, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo por eso no me lo he acabado hasta la fecha, y hasta la fecha no he tenido problema con olor, textura o problemas en la piel por este primer. Es buenísimo. Tengo también este de Jordana, tengo el Matte Balm de City Color, que es bueno también. Tengo esta cremita de Ternel que es matificante, no es como tal un primer, pero como que tiene ese efecto. Tengo este de NYX que es el verde para rojeces. Y tengo este otro que es para dar como balance a la piel. Y tengo el Primer Shine de Milani. Tengo este otro de la marca LA Girl. Tengo uno cerrado de la marca Smashbox. Tengo el All Matte de la marca de Adara Paris. Y luego tengo el de Beauty Creations Poreless Face Primer. Y por último tengo The Perfector de Lure. Les he dicho que esto es como una versión económica de Benefit de Professional. Y tengo esta base aquí de MAC porque no me cupo en el otro cajón de abajo, que es el de las bases. Aquí tengo esta cajita que es de Benefit, que donde venían como muestritas de primers, que ustedes pueden ver aquí son 5. Y luego tengo también otra muestra de The Professional, otro de Smashbox, este de MAC y uno de Too Faced. Está aquí de Benefit el de Dr. Feelgood, The Professional Agente Zero Shine. También tengo el License to Blast, este que no es un primer, pero también es una prueba, y es el Shy Beam de Benefit. Y tengo también este que es el Stay Flawless de Benefit. Entonces estos los tengo aquí porque son pruebitas, son muy pequeños y para que no me den problema. No sé si quiero aventarme este rollo de sacar todas las bases porque va a ser un relajo, pero yo creo que lo más seguro es que solamente saque las de enfrente para que ustedes puedan apreciar mejor cuáles están en el fondo, ¿sale? Tengo Time Wise de Mary Kay y la de cobertura media. Tengo Olmay, Makeup Forever, Milani, Lure. Abajo tengo Urban Decay, Naked Skin y All Nighter. Tengo las dos de Estee Lauder, la que tenía anteriormente y la que acabo de comprar.
Abajito estas tengo CoverGirl Outlast Stay Fabulous y Revlon Color Stay. Saben que esa base nunca me ha terminado de convencer, no sé por qué. Luego aquí tengo las tres bases de LA Girl, los tres tonos que compré. Y pues me voy turnando, la verdad, las bases. No les puedo decir todas las estoy utilizando porque no es real. También tengo aquí esta de hecho esta yo creo que ya la voy a trasladar a terminados. Miren, escuchen. Ya no tiene nada. Y esa diferencia, por ejemplo, esta se siente más como algo en el fondo y de esta no. De esta tengo dos, miren, a ver si se alcanza a escuchar. ¿Sí? Se escucha hueca de adentro, esta ya no tiene nada. Pero bueno, tengo la de Avon True, de CoverGirl, Bisou, por ahí atrás está la de Amouret, la de L'Oreal True Match, tengo de L'Oreal de MAC, de L'Oreal tengo muchas, creo que de la marca que más tengo bases de maquillaje es de L'Oreal. Se me hace la marca en cuanto a bases económicamente más asequible, o sea, como que es más posible que puedas comprar una base de esas y que en cuestión de acabado es como fabulosa. Y aquí tengo Born This Way de Too Faced, dos bases de Maybelline y la de Wet n Wild. Tengo bastantes bases realmente. La única que siento que casi ya no estoy utilizando es esta de Olmey, pero las demás sí las estoy utilizando. Y esta de Lure, esta tampoco, es que la fórmula es rara. Y bueno, pues del lado de la cajonera que les acabo de mostrar está esta parte de aquí, que son algunos organizadores. Ahora, en este organizador tengo esta serie, de hecho, de organizadores. Ustedes pueden ver aquí estos tres. Primero les enseño esto que tengo aquí arriba. Aquí tengo un organizador de acrílico que es para poner los pads. Tengo aquí este pues artefacto donde se puede colocar la Beauty Blender. Y este lo tengo así porque mi esponja está sucia. Entonces qué vergüenza enseñárselos así. Luego tengo esta cosita que compré en Miniso. Ese haul todavía no lo han visto. Pero bueno, básicamente lo que tengo en esta parte de acá es el Trouble Skin Solution para mis granitos. Este de Farsali, tengo el contorno de ojos de Smashbox, tengo una muestrita del Tarte Taste de Tarte en el tono Rose. También tengo este contorno de la marca de Tarte, tengo el Honey Dear Me Up de NYX. Tengo este que es el Rainforest of the Sea de Tarte y también tengo el Maracuyá Oil de Tarte. Este es el que estoy utilizando últimamente para mi rutina de noche. Estos productos son más bien los que estoy utilizando para mi rutina de noche, excepto este. Este todavía no lo estoy utilizando, pero los demás productos, obviamente el de NYX no, pero los demás productos sí los estoy utilizando. Entonces esta es una manera de tener como organizado y a la vista estas cositas que me son muy útiles. En este caso, en el primer cajón tengo algunas cosas como de herramientas que me sirven para maquillarme. No se ve genial. Tengo pinzas de depilar, estas tijeritas para las cejas, un perfilador. Tengo las pincitas estas de Sally Beauty para las pestañas. Un sacapuntas. Bueno, de hecho tengo tres sacapuntas. Y un enchinador pequeño, este es de la marca de Avon, lo pueden conseguir, de repente sale en sus catálogos de Fashion and Home. Luego tengo este cajoncito que como ustedes pueden ver es solo de pegamentos, tiene todos los pegamentos que tengo. Aunque de todo, sinceramente, G-Lash es el que llegó como para quedarse, me encanta este, me encanta todo este, me encanta la calidad, la manera en la que seca, la duración y el empaque. Entonces el precio también estuvo muy bien. Luego aparte aquí tengo pestañas. Tengo estos empaques que se llaman de la línea Lash on Fleck de Sally Beauty Supply. De creo que es de The Face Secrets, pero no estoy segura. Y aquí tengo algunas pestañas. No le presten mucha atención porque están un poco sucias. Y mis pestañas favoritas de la vida de G-Lash, miren, yo les voy a decir algo, no son económicas como otras, pero valen completamente la pena, a diferencia de unas que ahorita les voy a enseñar, que son estas de Vaya Paul, que
Tengo Fox Mink de Ardell. Tengo Demi Whispies. Y tengo estas que compré, pero están demasiado exageradas. Y tengo estas de Mia Secret y de Beauty Creations. Entonces, pues trato de probar como de todo, porque a ustedes tengo que ofrecerles como una variedad de opinión en cuanto a productos. En esta parte de acá, primero que nada, tengo mi torre. Esta la compré en la Navidad, no. Pues sí, o sea, como parte del periodo navideño del año pasado en Walmart. Ustedes saben que tengo dos de estas. Tengo la cajita de cuando Leo me pidió matrimonio. En esta parte de acá se me hizo como muy bonito ponerla acá. Primero que nada tengo este, donde también tengo otras cuantas herramientas de belleza. Este cajoncito en donde tengo algunos labiales pequeños, porque estos ya no me cabían en donde tengo todos mis labiales. Luego tengo este cajoncito donde tengo mis liguitas de la marca de Arabella, que me encantan, de verdad, se ven tan bonitas. Y lo más importante es que son ultra, ultra útiles. También tengo aquí muchas pruebas de varias marcas. Ya las voy a empezar a utilizar porque la verdad no las he utilizado tanto. Y aquí tengo pupilentes, estuches y gotas para los ojos. En este cajón tengo algunas pestañas de esta marca que está rara, se llama Angier. Y tengo tijeras para el cabello y dos Clear Skin de los Blemish Clearing de Avon, que sirven para los granitos así. Luego aquí tengo puros delineadores que sean en pincel, como por ejemplo este de Maybelline. Y en la parte de abajo tengo puras máscaras de pestañas, pero estas máscaras de pestañas son como de viaje, de alta gama. Y aquí abajito hay un organizador para brochas. Y bueno, pues este tiene tres compartimentos, se abre de esta manera. Esto ayuda muchísimo para mantener las brochas que no tienes en uso limpias y libres como del polvo. Aquí solamente tengo concentradas todas las de ojos. Bueno, este es de rostro, pero está nueva. Aquí tengo todas las de rostro y aquí también, pero aquí ya como que traté de dividir. Estas son como de colores oscuros y estas solo son como de colores como metálicos, dorados, plata, blanco, que se ven así como más acá. Y bien, hemos llegado al último organizador, digo, de la parte de arriba, ¿no? Faltan los cajones, cajones de allá, pero bueno, de este cajón, aquí arribita anteriormente tenía todos mis labiales, pero la verdad empecé a tener problemas porque se me ensuciaban en gran manera, o sea, se me ensuciaban muchísimo de polvo, y decidí por último deshacerme de esos organizadores por el momento, porque esos los guardé para mi futura colección de maquillaje que voy a tener. Ya tengo una idea de cómo la quiero. Aquí tengo puros productos más bien que utilizo diario, pero hablando de maquillaje, rostro y cabello, ¿sale? Por ejemplo, hablando, no sé, de maquillaje, tengo los fijadores de maquillaje de Urban Decay. Tengo, por ejemplo, aquí el de Diamond Beauty. Tengo este limpiador de brochas de Kehl Habibie, que sinceramente es buenísimo. Luego, por ahí atrás, en productos de cabello, tengo el protector de calor de Beyond the Sun. Tengo estos dos, ¿cómo se llaman? Estos dos shampoos en seco de la marca de Organics. Tengo, pues no sé qué más les puedo enseñar, este de La Roche-Posay. Aquí atrás tengo esponjas, ¿ya vieron? Pero las tengo así tapaditas porque si no, es un relajo. Y en esta parte de aquí tengo puras brochas sucias. Originalmente, cuando yo quería grabar en sí este video, ya había lavado todas mis brochas. Pero ahorita con eso de que he estado tratando casi diario de ensayar el maquillaje para la boda, pues también se me han estado ensuciando. Entonces, pues ustedes me entenderán. Y pues sí, o sea, a grandes rasgos son como productos que utilizo constantemente y que necesito tener ultra a la mano. En este cajón tengo básicamente polvos, o sea, mi intención primera era poner puros polvos de rostro. Hablando en este sentido, tengo por ejemplo Palladio, Milani, Too Faced, City Color, este que es de la marca, de la tienda de Miniso. Tengo también este de Benefit, que es una muestrita. Laura Mercier, tengo más Milani, Natural One, LA Girl, y Prosa y Shairi. Luego tengo Benai, y como ya no me cabían, también tengo este polvo de MAC, este es el Skin Finish de MAC. Como ya no me cabían algunos productos,
y tengo en sí pocos polvos, decidí aquí poner este iluminador de Prolux, que es mi favorito, es el champán, pero este está roto. Aún así, este lo utilizo muchísimo. Y este pues lo tengo aquí también. Luego también tengo esta que se me acaba de caer y se me rompió, de la marca de Wet n Wild. Estoy pensando seriamente, pero lo más seguro es que la voy a tirar. Y luego tengo estas tres paletas de la marca de L'Oreal. Esta es en crema y estas dos son en polvo. Estas son de las de contorno. Y esta es la infalible Sculpt. Pero les digo que es en crema, ¿no? Entonces, la verdad es que esta no la he utilizado. Posiblemente, próximamente se vaya porque, pues no la utilizo muchísimo. Luego vamos con el segundo cajón, que es este que ustedes pueden ver aquí. Esto ya se empieza a ver muy bonito, la verdad. Primero tengo estos que son como líquidos. Que, por ejemplo, tengo estos dos de L'Oreal. Tengo estos otros dos que son de L'Oreal. Estos no me gustan mucho. Me gustan un poco más estos porque a estos sí les veo mucho el glitter. También tengo estos tres, les digo que L'Oreal me encanta muchísimo. Tengo este que es de The Body Shop, este que es de City Color. Tengo una muestra de una base de Benefit. Como parte de los polvos tengo el de Wet n Wild. Tengo dos de Wet n Wild, una paleta de la marca de L'Oreal. Por ejemplo, este que es el Precious Petals de Wet n Wild. Tengo otro de L'Oreal, tengo estos de Prolux. O sea, hagan de cuenta que de Prolux tengo tres. Y repetido, este es champán, o sea, en realidad tengo un 4, este también es champán, pero este ya es completo, ¿no? Aquí tengo estos tres de la marca de Milani, estos de acá. Y tengo también tres de la marca de Lorac, que son estos que están acá. No son 4, pero estos están súper buenos, me encantan. Y aquí tengo unos de color tone y por último tengo uno de Marc de Avon. Les digo, rubores, o sea, este es el cajón de los rubores. Pero como tengo muchos iluminadores, pues como ustedes ya se podrán dar cuenta, la verdad es que sí se colaron algunos iluminadores en esta parte de acá. Acá en estos dos cajoncitos tengo todos los rubores que en este momento forman parte de mi colección de la marca de Bisú. Así como el iluminador, tengo uno de Arabella, no es cierto. El de Arabella ya lo saqué. Tengo este de Too Faced, pero el empaque se parece un buen. Y dos de Mary Kay. Estos son los que tengo. Ah, no, sí, aquí está el de Arabella, ¿ya vieron? Tengo este de la marca de Tarte. Luego tengo dos de Becca. Tengo dos de Too Faced. Abajo tengo Bitsy y varios productos de Benefit, que son como en tamaño viaje. Luego tengo todos estos que son mi colección de los rubores de los Baked Blush de Milani, que son mis favoritos. En cuanto a rubores, creo que sí, sí son mis favoritos. Miren, les voy a enseñar un swatch, están súper bonitos. Y también tengo estos que son los de rosa de Milani. De estos solo tengo tres porque son como los únicos que puedo conseguir y que me gustaron mucho. Y también tengo los tres iluminadores de Milani, son de mis favoritos, definitivamente son los mejores. Hablando de low cost, yo creo que sí, son de los mejores. Tengo estos dos de Too Faced y luego tengo otro de Milani que creo que es de Prismatic o algo así. No, Hypnotic Light se llama, entonces este también lo tengo en esta parte de acá. Sí, este pues ya saben, ¿no? Este cajón me gusta muchísimo. Entonces esto es lo que tengo hasta acá. Aquí tengo básicamente mis labiales. Les decía que yo los había quitado de allá arriba porque se empolvaban un montón. Entonces empecé a buscar la manera de acomodarlos. Y en la tienda de Walmart encontré estas gavetas que son de esta manera. Me costaron creo que 70 pesos. Y me sirvieron muy bien para guardar mis labiales. Miren, ustedes pueden ver ahí, hay otros. Estos son todos de la marca de Avon. Y tengo uno de Lure, pero todos los demás son de Avon. Aquí atrás tengo City Color, pero creo que tengo 28 de la marca de Avon. Luego tengo estos de Milani. Y en esta parte de acá, pues ya tengo como varias marcas. Tengo también L'Oreal, Milani. Estos son de Revlon. Tengo un montón. Aquí tengo Bisú, Maybelline, Prolux. También tengo de Adara. Y hasta aquí en la parte de atrás tengo un kit que me acabo de comprar. Este no lo voy a sacar en compras, pero compré este de los de Too Faced. Es como un mini regalo para Navidad y algo así.
Luego con estos cajones me voy a ir bastante más rápido porque, como les digo, ya no tengo nada de maquillaje. Aquí, por ejemplo, tengo productos solamente de cuidado de la piel. Tengo, por ejemplo, cotonetes, tengo algunos polvos para grasita cuando te vas a retocar el maquillaje. Tengo los primers de alta gama que tengo en cajita. Y en la parte de más atrás tengo, por ejemplo, algunos otros productos para el cabello. En este cajón de acá ya tengo puros productos como del cabello y cosas así. Sí, básicamente son como de cabello. Tengo alguna que otra loción corporal, pero en general podría todo reducirse a que tengo productos dedicados al cuidado del cabello, que ya saben que es una situación conmigo en estos momentos. Y de último, ya saben que en este cajón tengo puros como accesorios, los tengo organizados en este tipo de cajitas que me han sido igual muy muy útiles. Y bueno, pues aquí estamos en mi escritorio. De este escritorio solamente este cajón tiene maquillaje, y ustedes se preguntarán por qué tiene maquillaje este cajón. Pues porque ya no me alcanzaba, chicas, la verdad es que ya tenía un montón de cosas, entonces, bueno, aquí lo único de maquillaje que tengo son paletas, paletas de todo. Por ejemplo, aquí tengo mis tan amadas Huda Beauty, tengo Tismi, tengo paletas de sombras y paletas también, por ejemplo, iluminadores como esta. Tengo la de Jaires, esta paleta que yo hice, que yo depoté y hice. Donde tengo este igual como contorno y blushes. Tengo, pues tengo de todo, chicas. La verdad, tengo aquí todas mis paletas. Quizá también sería bueno esta que es de glitters. Entonces también sería bueno quizás posteriormente hacer una limpia también de esas paletas. Porque siendo sincera, pues también no utilizo todas. Y bueno, chicas, pues espero que este video les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia lo recibo aquí abajito en la caja de comentarios. Ustedes ya se podrán dar cuenta, hay varias cosas que ya no están en mi colección de maquillaje. Y pues vienen cambios, obviamente para el canal, para mi colección, para mi organización, para todo. Todo lleva su tiempo, pero yo estoy muy emocionada porque cierro una etapa para abrir otra muy bonita. Espero que también muy productiva y muy feliz. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.